No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Je ne vais pas te couper. Fais-le pour moi. Non. Mais... Chut. Fais-moi confiance. Reste là. ¿Me pasas la mantequilla, por favor? Claro. ¿Carne o pescado? Pescado. Y antes iba mucho a pescar con mi padre. Yo también. Una vez pescamos una lubina de casi 5 kilos. Oh. Eso es increíble. Yo tenía 5 años. Me gustaría pescar otra vez. Y a mí. ¿Me enseñarías a pescar? ¿Y si os dijera que hay una bomba debajo de la mesa? ¿Qué haríais?
Tendréis solamente 5 minutos antes de salir volando. Estoy muy orgullosa de todos vosotros. Por ello, un viernes más, podréis hacer y decir lo que os apetezca. Los demás observaremos en silencio el juego y aplaudiremos con honestidad. O callaremos según valoremos a los hermanos. Vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? Yo. ¿Qué vais a hacer vosotros? Estar embarazada. ¿Por qué? Lo siento. No había pensado en... Haremos otra cosa. No, no pasa nada. Después del juego, hablaremos tú y yo esta noche. Tranquilamente. Lo siento muchísimo, de verdad. Ven aquí. Estaré muy azada. ¿Por qué quieres hacer eso? Dime. Lo siento mucho. ¿Cómo sientes? ¿Lo sientes? ¿Seguro? Mírame la puta cara. Mírame. ¿Te doy vergüenza? ¿Te doy vergüenza? ¿No? ¿No? ¿Seguro que no? A veces olvidamos para qué estamos aquí en esta casa. ¿Acaso no es tu casa? ¿Es tu casa? Por supuesto que sí. ¿Sí? Mira, mírame. Mírame. ¿Te gusta que te acaricie? ¿Te gusta? Mira, espera. ¿Te gusta? ¿Sí?
Seguro. ¿Te gusta que te acaricien los chicos? Mírame la puta cara. Quiero pegarte más. Solo quiero que me mires. Mírame. No me miras, es que te doy miedo. Seguro que no. ¿Seguro? ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Y yo? Dime. ¿Es que te doy miedo? ¿No te doy miedo? ¿Y tú me quieres? Ruth, Ruth, mírame. ¿Tú crees que yo te quiero a ti? ¿Te aseguro que te quiero? ¿Sí? Pues venga, si crees que me quieres tú, dame un beso. Dame un beso. Vale, dame un beso. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres que yo te dé otro a ti? ¿Sí o no? Pero mírame, mírame. ¿Te doy otro beso? Acércate. Muy bien.
Este es el cuerpo de Cristo. Cada uno de vosotros recibirá un huevo. Cabrón, aquel que lo rompa o lo pierda, pues significará que lo despreciáis y amáis al diablo. Él intentará separaros, apartaros del camino correcto. Imaginad, pues, que es vuestro propio padre, hijo o hermano. Debéis llevarlo en todo momento, mientras dormís, mientras cagáis, mientras rezáis. Si alguno de vosotros se separa tan solo un momento del huevo, significará que no amáis a Cristo. Gracias, Emma. No tienes que darme las gracias. ¿Dónde está mi huevo? Tranquilo. Está en un sitio seguro. Vale. ¿Quieres una manzanilla? No, gracias. Otra vez. Ya está. Ya está, me voy a quedar aquí contigo. No te vas a morir. Y tanto. Tú sabes mejor que nadie. Escúchame. No te vas a morir. Tienes demasiado miedo que esto ocurra. Eso no es verdad. Al menos moriré a tu lado. Deberíamos llamar a Paula. No vendrá. El camino de Dios la traerá con nosotros. No va a venir. Esta vez es diferente. No llames a tu madre. Salut Sophie. Salut Jérôme. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, je suis pas d'humeur. Ah, d'accord. Jérôme, tu as très bien lu l'autre jour. Merci. Quand je parle de Dieu, c'est plus facile.
Et ton œuf? Il est très bien protégé. Tu devrais faire la même chose. Tu as raison. Oui, parce que si il reste par terre, il risque de se casser. C'est vrai. Sophie, te coupe pas les cheveux. Tu aimes mes cheveux? Ok, je vais pas les couper alors. Au revoir, Sophie. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a glissé. Comment il est tombé? C'est pas ta faute. Je me suis dit, c'était ma faute! Je ne vais pas comprendre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Voy a daros la oportunidad de que quien haya matado a estos inocentes dé un paso al frente y confiese. Si lo hace, seré benevolente. Si no lo hace, seré una auténtica cabrona. Todos pagaréis por ello. Os echaré a todos de esta casa. No volveréis jamás. Os iréis todos a la puta mierda. Sin mí, iréis todos, absolutamente todos, al infierno. Os quemaréis eternamente. Solo os espera dolor y oscuridad. Si yo descubro al o a la culpable por mis propios medios, y creedme que lo haré, el castigo será terrible. Soy capaz de arrancaros la piel a tiras. Si aparece ahora él o la culpable, le perdonaré. Déjame pasar. No. Déjame pasar, coño. No. Voy a contárselo todo. Lo voy a hacer yo. No. Que tienes que estar perfecta para la partida. Pero joder, hay chicas en mal estado. Ella no quiere que las que vayan lo estén. Una chica tiene el cuerpo lleno de cicatrices y la llevas. Quédate quieta. Tú eres preciosa. Y preciosa debes continuar. Creo que te haga daño. A mí me da igual que me lo haga. Tengo que salir de esta casa. Pero no vayas, no diremos nada. Si no hay un culpable, todos pagaremos por ello. Me da igual. No te da igual, Sophie. No me da miedo el dolor. Ya. Normal. Pero por favor, no vayas. ¿Qué le pasó a tu huevo? Se cayó, se rompió y se me resbaló. No. No sabes cuánto me duele lo que ha pasado. Lo sé. Sobre todo, porque no me esperaba esto de ti. Puede confiar en mí. ¿Confiar? Sí. Muy bien. Pues ahora eres tú quien tiene que confiar en mí.
despidas de nadie. Por favor. ¿Cómo es posible? No sé. Es un fallo. Por favor. ¿Te he visto tomarte las pastillas? Sí. Yo siempre lo hago. Entonces tú puedes. Te lo suplico. No se lo digas a nadie. Ella debe saberlo. Si se lo dices, me hará cosas terribles. Eres la mujer a quien el dragón devorará a su hijo. Puedes parir como un animal. Te lo suplico. No se lo digas. Por favor. Por favor. Por favor. No soy yo quien debe tener piedad. Emma, estás sangrando. Esto no debería pasar. Pero es un fallo. Siéntate. Conozco un caso así. Una chica más joven que tú bordió una medalla de la Virgen y el demonio la poseyó. Pero yo nunca haría una cosa así. Yo rezo. Ayudo a los demás. Sigo el camino del dolor. El demonio es un cabrón muy inteligente. Ataca a las personas que más cerca están de Dios. Esto es una señal, Emma. ¿Qué podemos hacer? Voy a prometerte algo. Intentaré purificarte, pero si no lo consigo, tendrás que abandonar esta.
¿Pero dónde voy a ir? No tengo nada. Por favor, no me eches de aquí. Por favor. ¿Has tenido últimamente algún sueño? Pues cuéntamelo. Si me lo cuentas, quizás pueda ayudarte. Sueño. Como un hombre que vive en la pared. Veo su sombra. Y cómo abre y cierra unas tijeras. ¿Tiene patas de cabra? No. Son como las de un caballo. ¿Y te habla? Sueño esto porque estoy poseída. Así es. ¿Pero quién es? El señor oportuno. ¿Qué quiere de mí? Quiere penetrarte y hacerte parir a su hijo, el que gobernará el mundo por 1000 años. Pero yo soy buena. No lo eres, Emma. Límpiame. Se lo suplico. Límpiame, por favor. Por favor. Límpiame. Emma. Lo intentaré. Pater Noster, quis in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Demonio, demonio, sal de este cuerpo que no es tuyo, no es carne de tu carne. Es hija del Altísimo, sangre de su sangre. Demonio. 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 Nena. Madre. Se encuentra bien. Madre, ¿qué te pasa, madre? Madre. Mira. No nos dejes. Madre, ¿cómo estás? No nos dejes, madre. Madre, ¿cómo estás? No me he dicho nada. Ha muerto.
cerca, Dios, de ti. Quiero estar, aunque en una cruz me hayan de alzar. Sígueme. ¿Te he hecho esto? No hay que resistir al que es malo. A cualquiera que quiera herirnos en la mejilla derecha, volvámosle también la otra. Y al que quiera ponernos a pleito y quitarnos la túnica, dejémosle también la capa. ¿Te duele? No, no, no. Yo soy Sophie. Me gusta cómo eres. ¿Te gusta cómo vuelo? ¿Dónde está Emma? ¿Emma? ¿Emma no está? ¿Tienes hambre? Come, por favor. El que reciba un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto te digo que no perderá su recompensa. ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿Te agradaría?
Mucho. Así sea. Nos harás mucho bien. Estamos todos muy tristes y cansados. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde en mi corazón. Y daréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te debo llevarla. Lo sé. ¿Eres tú? Lo soy. ¿Cómo es posible? Vivid en armonía los unos con los otros. Compartid penas y alegrías. Practicad el amor fraternal. Sed compasivos y humildes. Como escogidos de Dios, ya santos y amados, revestíos de afecto entrañable y de bondad, amabilidad, paciencia. Pues como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en mí, y cada miembro está unido a todos los demás. No practiquéis el dolor. No practiquéis el castigo. Os suplico, hermanos, en mi nombre, que viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará entre ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él los enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Mi corazón no puede estar de acuerdo con las prácticas de dolor que realizáis. Pues si confesáis vuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, os los perdonará y os limpiará de toda maldad, sin más necesidad que una oración. Después de 2 días, nos dará la vida. Al tercer día, se levantará. Y así viviremos en su presencia.
Buenas noches, Sofi. Bendito seas. ¿No puedes dormir? No tengo sueño. ¿Qué te inquieta? Me da miedo soñar. En los sueños encontramos el reposo y la paz que Dios nos da. Él nos habla en sueños. Si es Él, no me dice cosas buenas. Cuídate de creer eso. Las palabras de Dios son complejas y no siempre estamos en consonancia con su mensaje. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sophie, ¿cuándo vas a decirme dónde está Emma? Perdón. No te sientas mal. Lo que acabas de hacer trae 7 años de mala suerte. Márchate. Perdón. Siéntate. No seas tan dura con esta pobre mujer. Parece un perro con el rabo entre las piernas ante ti. ¿Puedes repetir lo que has dicho? He dicho que no seas tan dura con esta pobre mujer, que parece un perro con el rabo entre las piernas ante ti. ¿Y si el perro se revela y muerde? ¿No habremos de enseñarle quién es el amo y a quién ha de temer? Pon en su hocico una gota de miel. No servirá de nada, pues si no le enseñas la vara, cuando duerma, abrirá sus fauces y atacará tu cuello. Acarícialo. Enséñale tu mano desde lejos para que sepa quién ha de seguir y la vara no te será necesaria. Como perro que vuelve a su vómito, eres tú el necio que repite su necedad. Quizá debáis aprender que lo que pido de vosotros es misericordia y no sacrificios. No he venido a esta casa a llamar a justos sino a pecadores. ¿Que tú has venido a esta casa a qué? Si perdonas a otros sus ofensas, también te perdonará tu Padre Celestial. Pero dime, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? Dios es... Mi Padre es el mismo para todos. Para ti, para vosotros y para el pueblo. No nos cansemos de hacer el bien, ya que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Mujer, más bien fíjate primero en el reino de Dios y su justicia. La suya, no la propia. Y las demás cosas te serán añadidas. Entonces, ¿qué coño crees que me pide el Señor tu Dios? El Señor simplemente te pide que seas amable y amor. Que le ame, que ande por todos sus caminos, que le ame con toda mi alma y con todo mi corazón y cumpla los mandamientos y preceptos que hoy manda cumplir para que me vaya bien. ¿Eso es lo que me pide tu Dios? No juzgues y no se te juzgará. No condenes y no se te condenará. Perdona y se te perdonará. Eres tú el que ha venido a esta casa a juzgar. Ellos sabrán muy bien a quién han de seguir, ya que nadie puede servir a dos señores. Porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán y llenarán de mierda a los elegidos. Escuchadme bien. Que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Si tú tienes tan poca fe, me apeno de ti. Pues si tuvieras la fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Yo tengo fe en Dios, en nuestra madre la Virgen María, en el Hijo de Dios, en la palabra de los profetas de antaño, pero no tengo fe en el pastor con piel de oveja que esconde un lobo feroz, un lobo que te arrastra y te lleva a la más jodida oscuridad. Yo no soy tal cosa. No soy vuestro enemigo. En verdad os digo que el amor perfecto echa fuera el temor. Quien teme espera el castigo. Quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos a las buenas obras y al amor. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos a ello. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estoy convencido de esto. La que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta mi día. Aunque de momento parece ser que anda un poco equivocada. ¿Que yo estoy equivocada? ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡Y una mierda! No, a eso no me refiero. Lo que digo es que tratéis a los demás tal y como queréis que os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas, y quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿qué pasa si hubiese algún otro daño? ¿Tendrías que poner como castigo vida por vida? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Y si un perro muerde a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el perro será apedreado. Basta. Basta. Me niego a seguir con esta discusión. Los dos sabemos muy bien quién eres tú. Sácame de aquí. Abandonad la casa. Sed sensatos. ¡Suéltame, por favor! ¡Sofía, ayúdame! ¡Sofía, por favor! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
arrepentido. No voy a volver a esta casa. Os lo juro, dejadme ir. No soy él. No soy él. ¡Dejadme ir, joder! ¡Dejadme ir! ¡Emma! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis locos! ¡Edouard! 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 ¡Vais a ir al infierno! Padre, te lo suplico, por favor. Perdónales porque no saben lo que hacen. Por favor, perdónales porque no saben lo que es. Padre, por favor. Por ti, madre. Mucho lo que ha pasado, Sophie. Yo también no tuve que reaccionar así. Sé que le apreciabas mucho. ¿Usted lo sabe? Sí, claro. Yo lo sé todo.
César verdadero volverá. Así es. Ahora necesito recuperarme, oh Dios. Confesar todos mis pecados. Adelante. Te escucho. Voy a contarle todo. Desde el principio, todo lo que he hecho, todo lo que he pecado, adelante, Sofi. He sido un sueño. Hombre que vive en la pared. Tiene unas tijeras en las manos y las abre y cierra. Y me dice: hija mía, ¿no me reconoces? Buenas noches, padre. Pues es que hace 3 meses que la Virgen no me habla. Que no sé. No sé si podré fingir, padre. Buenas noches, padre.